Hello. Hola, ¿qué tal? Bien, bien, bien. ¿Y ustedes qué tal? Bien, por acá casi no le escucho. Permítanme. Hello, hello. ¿Y ahora? Hoy sí. Sí, Ok. hoy sí le escucho mejor. Ok. No miraba a nadie, solo eran dos personas, ahorita ya somos tres. Sí, de hecho, está temprano. Sí, ya faltan 7 minutitos. ¿Qué tal? Mañana, bien, gracias a Dios, mañana va a haber clase, ¿verdad? Pues esperemos que sí. Yo estaba viendo el material y ahora voy a, si alcanzamos a cubrir el material ahora, pues quizás, quizás no, pero podemos también dejarlo para como un repaso. Sí, Porque porque estoy viendo. ajá, Ajá. dígame, dígame. Estaba viendo, ¿verdad? Que ya después de la sección 3, la 4, creo que ya sobre el clima, la vestimenta y Correcto. ese tipo de Sí, conversaciones. sí. Ajá, Eso entonces es. ahí todavía me pierdo un poquito. Entonces dije, voy a Ah. escuchar primero la clase para ir contestando ya esas preguntas, porque ahorita todavía no mucho. Ok, muy bien. Sí, ahora es que hay contenido de las unidades que es como a veces como que sí se estudia más rápido. Y hay otros que ahí Sí. requiere un poco más de tiempo. Sí, es cierto. Por ejemplo, eso que le estoy diciendo, sí, como que ya lleva un poquito más de tiempo, ya más a detalle, ¿verdad? Aprender más cosas que lo que hemos estado viendo ahorita, como que solo son frases complementarias, pero ya ahí es como que ya armar oraciones, ¿verdad? Entonces ahí ya necesita uno más asesoría. Correcto, más vocabulario, hay más vocabulario. Así es. Ya es un poquito más extenso. Sí, correcto. Las clases llegan hasta el 14 de noviembre, perdón, No, de diciembre. no, nosotros llegamos hasta el 8 de diciembre. Ah, hasta el 8. Es que quizás, bueno, como en la plataforma decía hasta el 14 de diciembre. En serio. Entonces, por eso, bueno, creo yo, ¿verdad? Pues Lo voy a a volver a mí, revisar, pero vi que decía 14. bueno, a mí solo me han dicho 4 semanas. Ah, bueno, y Ajá. entonces el próximo, el 2 sería hasta en enero. Sí, hasta en enero, si es que nos dan la oportunidad de nuevo. Sí, bueno, yo ya llené de hecho el formulario, ya me lo mandaron para el Ah, próximo módulo. y la fecha Ajá, es, entonces, y la fecha es 2 no, de no me han diciembre. hecho para. No, todavía no me han dicho la fecha, Ah, solo no me han dicho dijeron que fecha. mandé mis formularios y todo muy. No, 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 que mande toda mi documentación, ¿verdad? Que Ah, muy sí, bien. me daban para el próximo mes. Ajá. Ok. Entonces, Buenas noches, primero Dios, teacher. pues empezamos Buenas el otro mes y noches. vamos aprendiendo más. Excelente. Una consulta, yo ayer no pude estar en clase por tuve que salir de casa. Sí. Entonces estoy escuchando que mañana van a haber clases. Y tengo entendido que solo es de lunes a jueves, ¿verdad? Sí, correcto. Es que se to, no, nos dejan el viernes como para a veces como cubrir algún contenido que no se ha comprendido o que se necesita un poco de refuerzo y pues como repaso. ¿Verdad? Para eso. Okay, gracias. Pero eso queda a criterio ya pues entre mi persona y ustedes. De hecho, cuando estén todos, podríamos acordar la hora. Podría tal vez ser más temprano. ¿Para qué cosa? Para enlazarnos mañana en en un repaso. Ah, sí. Sí, no habría problema a la hora que las personas, porque muchos como que vienen de trabajar o de estudiar, ¿verdad? Entonces Sí. ya se van conectando, casi que inmediatamente llegan. Sí, entonces vamos a ver si las 8 nos conviene. Las 8 o 7:30 es de
negociar. Ajá, con la mayoría, ¿verdad? A quien le salga Correcto, mejor. ajá, a quien le sale mejor. Así es, sí, estoy de acuerdo. Nada, Hello, hello, Walter. Good night. Ah, José Alfredo, sorry. How are Alfredo. you? I'm fine. Excellent. ¿Cómo fue su día? Very good. Excellent day, an excellent day. Excellent, good. Well, we're about to start. Ya casi comenzamos, chicos. Okay, my friends, let's start. Vamos a comenzar con los que están, okay? Okay, do you see my screen? ¿Sí lo ven? Sí. Okay. Sí. Okay, so today we're going to talk about descriptions. How to describe people's personality and appearance. But before, I have an exercise for you. Okay, ahora vamos a hablar, aprender a describir personas acerca de la personalidad y apariencia física. Pero antes de eso, I have an exercise. Tengo un ejercicio para ustedes. And I need you to put the words in the correct order to make questions. Luego vamos a preguntarlos, okay? So here we have full, number one. Full teacher is our name, what? Eso se llama scramble sentence, que es una oración desordenada. Ya, cuando decimos unscramble es como desenredarla, ¿verdad? Ahora tenemos, what is our teacher's full name? ¿Qué sería la pregunta que estaba acá? Okay. Now is your turn to work on the number two. Hagamos esa juntos, ¿ok? Helding. ¿Qué va primero? What's What's number? vamos a ver, what's. What's number? What's number? ¿Están de acuerdo los demás? Do you agree? Yes. Veamos. What's no? The what the numbers? Ah, dicen por ahí, what's the number? What's the numbers? School. From high school. From school. Phone school. What's the number phone school? Veamos si está bien. Phone
Schools. Mami, esto es lo que estás Veamos si haciendo. tiene sentido eso. What's the number on school? Cuando yo pregunto, how do you say cuál es tu Number. número de teléfono? What phone number? ¿Seguro que es así? Yes. Numbers. Es what phone number, teacher. Phone number, eso sería. Pero entonces, ¿de qué es lo que queremos saber el número? The school. De la escuela. Ah, entonces ese sería como el sujeto, ¿verdad? What's the What's number phone school? the? Démosle vuelta. What's the schools? Number. Schools, what the schools? Ahí creo que lo está escribiendo mal, Tachi. Permítame, permítame que aquí se me trabó la carreta. Permítame, por aquí, de. Se trabó. Ok, aquí es. What's the schools? Otra vez. Ahí estamos. I'm going to delete this one. Ahora veamos cómo dice. What the school's number phone? ¿Suena bien eso? Is that okay? No. No, ¿verdad? Entonces sería what's What your. is school? Ajá. What What's the school phone number? the phone number is school No. para mí. No. Ya lo tenemos. Vean, mire. Mm. What's the school's phone number? Okay. Así quedaría. Mire. What's the school phone number? ¿Cuál es el número de teléfono de la escuela? Este apóstrofe S es lo que denota posesión. ¿De quién? ¿De dónde es el número? De la escuela. Ok. So we have number one and number two. Ahora, number three, four, I mean, three, four, five, and six are yours. Resuélvalas, por favor. Más Sandra Coreas, César, no veo nada. No le ha cargado aún. es que fíjese, a mí me ha sacado tres veces de Zoom ahorita, no sé si será mi internet o les estará pasando a ustedes lo mismo. Ok, una pregunta, Sandra. ¿Cuántos aparatos están conectados ahorita a su red? Ninguno. Ninguno, entonces debería estar funcionando bien. Pero no veo la pantalla. Está compartiendo pantalla. Sí. Sí, porque a mí sí me sale, teacher. Sí. Ay, no sé qué pasa. Sí, Entonces, voy a volver a cargar entonces. refresquen, refresh. Any questions? Profe, yo voy entrando ahorita a la clase y que dijo que hiciéramos Excuse las tareas. me. Oh, hello, Valdomar. Yes. El ejercicio es ordenar es to put the words in the correct order to make questions. Ya hicimos dos. El ejemplo
y esta la hicimos entre Ah. todos. Number two. Así que usted tiene que ordenar estas palabras para crear la pregunta correcta. So, number three, Teacher, four, five, and six. Sí. Yes. la mandamos ahí al chat Sí, al chat. o Al chat, por favor. Recuerden, no hay respuestas malas, ¿ok? Luego corregimos entre todos. But hurry up. Okay, I'm going to ask you, how is number three going? ¿Cómo va la tres? It's our hard English class. ¿Cuál sería la primera palabra? Is our English class hard? Is our English English class hard? Class perfect. Así es. Is our English class hard? ¿Es nuestra clase de inglés difícil? Number four. Number Are four. students smart in this class? ¿Y el da? ¿Dónde lo vamos a dejar? Is Búsquenme. A ver. Are student smart Are in these students? Class. Are these? Are, va, pero estamos hablando de los estudiantes. Yes. Ajá. Are student. Are student this class smart? No. Are student smart? ¿Y el da? Are these in the class? In that class, no. Okay, sigamos. Keep on trying, keep on trying. Ya casi, casi, ya casi. Are students smart this class? No. La tengo como are students smart in the class? No. Otra pista. Are the No, are the, mira aquí abajo, are the, ajá, are the students, école, yes, are the students, in the class, ¿dónde? In the class, in this class, ¿Cómo que no, estamos preguntando si son qué? No. Smart. No hay 17 conectados. Smart. Mire, mire. Are the students in this class smart? Okay. Five. Who's not in class todas? Today. Who's not in class today? Today. Okay. Okay. And number six. Where are your books? Where are your books? Yes. Mm-hmm.
Where are your books? Ahí los tenemos. Where are your books? Okay. Yo tengo una pregunta. El T, la THE. Ajá. Esas son como palabras como de conexión o de no, artículo. No, ese es un artículo indefinido. Ah, artículo definido. Indefinido. Ah, ok. Porque es para el, la, los, las. Teacher, ayúdeme. En la 3, ¿cómo puede ser? Ya la tenemos aquí en el chat, mire. Ah, espérame, espérame. Is our English class hard? Ajá, ahí está. Ah, gracias. Ok, welcome. Haciendo que 1.200 dominos humanos chocaran entre sí por 13 minutos y 38 segundos. Qué locura. Este hombre hablaba de un récord por hacer 8 horas y 15 minutos de tache con Puma. Una hazaña dolorosa y difícil de superar. Un hombre nuestro se preparó y estaba decidido para vencerlo. Asombrosamente consiguió. Ok, let's go to a meeting. Vamos a. Let me see. We're going to create rooms and I'm going to give you 4 minutes to work. Aquí vamos. 4 minutes, people.
en este momento. In this moment, you are going to ask those questions. Ask and answer those questions. Donde dice, what's the school phone number? Invent or a phone number. Teacher, una pregunta, la 6 sería, are with your book? No, where are your books? Where are, sí, sí, sí.
Your book. Correcto. Okay. Let's continue. We have another exercise. This is a review of the preposition of place. ¿Cuáles son las preposiciones of place that you know? Under, in the front. Under, the under, in, on. In the next. Okay. Next. In front. Okay. I help. Participate, please. Estas están bien. Under, in, on. ¿Cuáles son las otras? Next to. Next to. In front of. Next to. In front of. In front of. How do you say detrás? Above. Behind. 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 Above es por encima, pero creo que aquí no la vamos a usar, ¿ok? So, hello. A mí me pasa algo. No se ven las letras bien. Excuse me. Ah, esto. Esas, no se ven. Let me see. What about now? Sí, ahorita sí. Much better. Okay. Entonces decíamos under, in, on, next to, behind, and ¿cuál otra? In front, creo que era. In front. No. Next to. Sorry. Next to, ¿verdad? Okay. According to this picture, vamos a crear questions and answers. For example, this is the example. Where is his briefcase? What does briefcase mean? Is on the table. Sí, pero ¿qué es? What is a briefcase? Como attaché. Portafolios. Ah, ok, ya está portafolio. Okay. Is this thing that is here? Ya lo vieron, ¿verdad? Yeah. It's on the table. Okay, so then we have camera, cell phone, glasses, newspaper, notebook, umbrella, and wallet. Espérate. So, we're going to create. I'm going to send a picture. Do the chat. Okay, ya la tiene. In this moment, you're going to create how many questions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questions and answers. And we're going to create 4 groups. Okay. Ya tienen la
Por favor, traten de entrar. Algunos no intentan ni entrar a las salas. O no sé si tienen problemas. Ok, so here we go. Salud. Hola. Hello. Hola. Hola. Hello, hello. Fíjese que... Dígame. Hello, hello. Es que como he tenido problemas con el internet, no he escuchado bien a clase hoy. Ah, qué lástima. Me ha sacado 4 veces de la sesión, entonces estoy bien desubicada ahorita. ¿Cómo van? Bueno, ok, yo le explico. We are practicing with the preposition of place, ¿verdad? Las preposiciones de lugar, que son under, in, on, next to, behind. Entonces vamos a usarlas para ubicar estas cosas. Aquí hay una lista, ¿eh? Briefcase, que ya es el ejemplo. Camera, cell phone, glasses, newspaper, notebook, umbrella, and wallet. El patrón para la pregunta va a ser, where is his briefcase? En su defecto, sí es singular. Si fuera plural, sería, where are? Ok, así que, por ejemplo, where is his briefcase? Y tenemos que, it's on the table. Aquí está la cosa, ¿verdad? Ajá. Ok, ahora digo, where is his camera? And where is it? Let me see. Here. Is in front of television. Excellent. Así vamos a hacer los ejercicios. Ah, okay, okay. Estamos entonces. Sí. ¿Hay alguien más en el grupo ahí que estoy ubicada? Let me see.
o voy a hacer la pregunta. Está Yesmin, pero no ha entrado. La voy sí, a ajá, no veo. Ni tampoco Valdomar, la voy a asignar a otro grupo. Va, está bien. Ok. Two more minutes, people. Two more minutes.
Okay, friends, let's continue. Hello. Hello. Okay, we're gonna practice descriptions. We're going to describe people's appearance and personality. Listen. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's thin. He's handsome. She's very pretty. They're good looking. She's really friendly. She's quiet. She's talkative. She's serious. She's funny. And she's shy. All these words are adjectives. And what are adjectives for? Adjectives are to describe people, places, situations, etc. Okay, any questions about the these adjectives? Yes, teacher. Yes, sí. Okay, vamos uno por uno, please. One by one. Es que me gustaría darle sentido al thin o think, no sé cómo thin. Se dice. She's ajá, thin. Porque lo busqué y es como fino. Delgado, o, delgado, ah, delgado, alguien delgado, delgado. She's thin es alguien delgado. She's shy. Es tímido, tímido, tímida. Ah, okay. Any other question? Supongo que el que dice talkative, ¿no algo así? Talkative. 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 Habla mucho. Es platicador, platicadora. She's a little heavy. She's a little heavy. Esta es una manera corté de decir que es rellenita o relleno. Gordito, pues, o gordita. Pero no fat. Fat sería una palabra como ofensiva, ¿verdad? Sí, significa gordo, pero no decirle fat a alguien es como... No, algo como burlarse. Es casi un insulto. Es casi, ¿verdad? Sí, lo toman como demasiado. Sí, disculpe. ¿Y qué significa friendly? Friendly. Okay, vamos. Amigable. Vamos a ir uno por uno, ¿okay? Donde digo amistoso. Okay, friendly es amistoso, correcto. Vamos a ver. He's really tall. Él es bien alto. Bien alto. Él en ¿verdad? Serio es alto, sería verdad. Ah, sí, en serio es alto. Él en serio es alto, ¿ok? He's short. Él es pequeño. Él es bajo, pequeño. ¿Ok? He's a little heavy. Es un poco rellenita, un poco relleno. Bien. Rellenito, gordito, ¿ok? She's thin. Ella es delgada. Ella es delgada. Ok, vamos aquí a la pareja. He's handsome. Atractivo, guapo. Guapo, guapo. Uh-huh, guapo. Bien parecido. Bien parecido. Ya vamos a llegar a eso. Como aquí estamos como pareja de ellos, ¿verdad? Dice, she's very pretty. Ella es bien bonita, sería. Ella es bien bonita, ella es muy bonita. Pero luego aquí donde dice, they're good looking, se refiere a ambos. Ellos son de buen parecer, o sea, son bien parecidos. ¿Ah? Una pareja bien parecida, ¿ok? Good. Luego tenemos a la chica aquí abajo que dice, she's really friendly. Ella es realmente mi esposa. Una pregunta.
A ver, a ver. Tell me. ¿Cómo diría entonces suertudo? Lucky. Lucky. Solo lucky. Lucky, ya. Afortunado, suertudo. I'm lucky. Soy suertudo, afortunado, ¿ok? So she's really friendly. Amistosa, ella amigable. Realmente amigable. Amigable. Then we have this mister over here. He's quiet. Es quieto. Es callado. 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 She's talkative. Ella es conversadora. Conversadora, platicadora, sí, correcto. Lo opuesto de esta chica abajo, she's serious. Sería como el chachalaca aquí en El Salvador, teacher. Alguien así, ¿verdad? Alguien que platica bastante. Ok, que no presta la guitarra. Ok, she's serious. Ella es seria. Seria. He's funny. Él es gracioso. Gracioso, divertido. Y ella, pues, she's shy. Ella es tímida. Tímida. Ok. Una pregunta. Ajá. Y la palabra really, really, ¿qué más significa aparte de? Really, no en significa. Verdad, realmente. En verdad. Pero realmente no. Really, really, realmente no es really. Esa palabra no significa realmente. Más la otra que dijeron. En verdad, en verdad. En verdad, en verdad. Ok. Good. Ahora veamos. Characteristic of the adjectives. Adjectives are for, they have no gender, ok. No tienen género. Ok. Así que si yo digo, he's really tall, también puedo decir, she's really tall. Ok, es para él, para ella. Ok, this is another thing from, different from English, from Spanish. En Spanish, los adjetivos tienen género. Yo digo alto, alta. Ok, pero acá es tall for she and for he. Ok. Another characteristic of the adjectives. They cannot be pluralized. You cannot pluralize adjectives. Estos no se pueden pluralizar. Ok. Yo puedo decir, my students are quiet. Y puedo decir, my best friend is quiet. Singular, plural, el adjetivo se mantiene de la misma manera. Understand? Yes. Okay. Yes. All right, now I want you to categorize personality and appearance. Okay, ¿cuáles son? ¿Cuáles describen personalidad y qué adjetivos describen apariencia? Hágame ese listadito, por favor. Mándelo al chat. Send it to the chat, please. El mío, ¿verdad? Estos que están acá. Después se va a describir usted. Ahorita todavía no.
No, 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 no. Ya, teacher. Okay, let me check. I'm gonna explain again. Lo que necesito que categoricen son los adjetivos que están acá en el dibujo, en this picture, ¿ok? Personality, funny, quiet, friendly, friendly, serious, serious, eso, quiet, shy, quiet, quiet, ajá, y luego me voy a appearance, pretty, handsome, thin, okay. Little happy, short, tall, good looking, tall. Tall. Ajá. Ok, tall, good. Así, así. Porque veo que están haciendo otra cosa por ahí. Solo los adjetivos, por favor. Only the adjectives. No, no, no. Ahorita no quiero. Aquí hay uno, mire. Personality, serious. Ay, así ve. Personality, funny, shy, friendly, quiet. Ok, así. Excelente. Good. Estate quieto, bebé. Estate quieto. Vaya a jugar. Quiet, baby. Quiet. Be quiet. Serious, talkative, pretty, shy, friendly. Okay, good. Thank you, Sandra, Asensio, Jose, Alfredo, thank you, Eva, good, quiet, funny, serious, pretty, handsome, short, good looking, chai. Check the spelling. Revisen esa escritura, por favor. Good. Teacher, hello. Ahí donde dice she's thin. También podríamos decir que she's curly, ¿verdad? No, que thin es delgada. Pero también es colocha. Ah, pero ya estaríamos describiendo ya features of the hair. Ya sería describing hair, skin color, eyes color. Ya, características más específicas. Pero es correcto lo que usted dice, curly no hair. No se pondría como las apariencias. Y es, ya escribiríamos ya físico. Sí, entra en descripciones, pero ya estaríamos con un vocabulario ya específico de color de piel, color de ojos. El rostro, etcétera, ¿verdad? Otras cosas. Teacher. Hello.
A veces, fíjese que el corrector a veces le pone una palabra a uno que no quiere, entonces nos toca borrar. Entiendo. Porque como el celular está en español, será ajá. Yo no le digo pasar a inglés porque siento que me estoy volviendo familiar. Vale, entonces pónganlo en inglés solo en el momento que tiene clase. Ok, my friends, now it's time to change the activity. Ahora, descríbase usted con tres adjetivos. Ok, pueden ser dos, personality and one appearance. Veamos el ejemplo. I'm funny, smart, and very handsome. This is like my description. I'm funny, smart, and very handsome. Describe yourself, please. Okay, let me see. Marlon says I am really tall, quiet, and friendly. Sandra says, okay, vamos a hacerlo así, ¿ve? I'm serious but friendly, okay? I'm tall, serious, and friendly. I'm friendly, quiet, and serious. Friendly, funny, and thin. Tall, short, and pretty thin. I'm serious, short, and a little heavy. Okay. I'm friendly, quiet, and serious. Okay. I'm going to ask you to read your... Vamos. Let me see. Geraldine, can you read your description? Yes. Okay. ¿Ya lo mandé? Read it. Okay. Permítame. I am friendly, funny, and thin. Thank you. Claudia? I am very pretty, uh-huh. Smart, and friendly. Okay, pretty. Pretty, smart, and friendly. Sandra Asensio? I am serious, short, and a little heavy. Good, very good.
Adriana. I'm serious but friendly. Thank you. Jasmine. Hola. Hello, this read your description. I'm friendly, quiet, and serious. Okay, thank you for your participation. Okay, vamos a parar acá. Hey, teacher, a mí no me preguntó, teacher. I'm sorry. Casi no. Sorry. I'm Yo sorry. sería. Okay, continue. Yo sería, I am tall and friendly. Tall and friendly. Thank you. No, casi son algunos nomás que les he preguntado. I'm sorry. Due the time, debido al tiempo, solo quiero ponerme de acuerdo con ustedes para el día de mañana. Mañana sería como continuación porque tenemos material suficiente para trabajar mañana. Ok. Así que, Perdón, Mike. Benicín, Gracias. mañana tendríamos una clasecita, ¿verdad? Como reponiendo también lo de las primeras clases, que pues la mala conexión y esto, y vamos a hacer un repaso sobre algunas cosas que ustedes tienen como dudas, ¿verdad? O quieren pues repasar. Pero quiero que nos pongamos de acuerdo con la hora. Sí, es que yo Teacher. tengo. Teacher, yo trabajo un día sí, un día no, Ah, bueno. hasta las 7 de la noche y a veces no puedo, solo puedo escuchar nada más. Ah, ok. Bueno. Y mañana me toca trabajar. Ah, ok. Entonces solo va a poder Solo estar escucho. escuchando. Ok, no hay problema. Pero pues que los demás sí pueden Fíjese conectarse. que yo mañana tengo clase de contabilidad, entonces. La programan casi que a la hora que usted, pero si la hacen después de las 9 o si usted la hace a la misma hora, pues el tiempo que no yo me pueda conectar, con gusto yo me conecto. Yo estaba pensando hacerla más temprano, porque no estamos sujetos a un horario específico. ¿Y por qué no Sería lo más para hacemos un noche, poquito más tarde? De de 8 noche a una, y tita. media. Perdón, perdón. ¿Por qué no lo De noche hacemos a de 8 una. y media a 9 y media? ¿Qué Yo dice, digo que teacher? Una consulta en debería caso ser de. a la misma hora, teacher, A la porque, misma hora. a la ¿Verdad? misma hora está Sí, bien. a mí me Bueno, parece a la misma hora. ok, ya no se hable más, quedamos a las 8 entonces. Entonces a las 8. Teacher, a las 8. entonces, pero no sería obligación para el día de mañana, La porque yo verdad, mañana a esta hora no puedo. no hay problema. Si ustedes no, el que no pueda, A eso le iba a porque preguntar, teacher, que si iba a ser obligación o no, porque por cualquier cosa, pues. si tienen compromiso, pues no hay problema. Otra cosa es, si cubrimos el material en 40 minutos, pues hasta ahí llegaríamos, ¿verdad? Porque no es una clase oficial que me está pidiendo la academia, ¿verdad? Sino que es algo que nosotros vamos a hacer extra. Como un repaso Un extra. repaso, pero si nos llevamos la hora, pues igual, ¿verdad? Ok, Okay. entonces quedamos a las 8. Está bien. Ok, good. Attendance. Let's check the attendance. Ok, let me see. Solo una preguntita. ¿Sí? ¿La asistencia de mañana no contará o contará? No, mañana no hay asistencia. Ah, va. No Bueno. hay asistencia porque eso no está programado aquí valga la redundancia, en la lista de asistencia. Bueno. Good. Ok, let me see, Adriana. Present. Okay.
Okay. Present. Angela. Present. Present, teacher. Okay, sí, es que me está dando un poquito de problema. Okay, thank you. Ah, bueno, bueno. Okay, thank you. Oh, ahora ya agarró esto. Claudia. Present, teacher. Thank you. Daniel. Present, teacher. Erika Fernández, nunca, ¿verdad? Valdomar, aquí estaba, ok. Present, teacher. Ok. I excuse me. The internet was falling. Ok. I love. Ok, don't worry. Geraldine. Present. Thank you. Jennifer. Jennifer Rojas. No, no, Jennifer. Jenny. Jenny Hernandez. Present. Thank you. Present. Jose Hernandez. Present. Thank you. Jose Alvaro. Present, teacher. Thank you. Jose Ventura. Present, teacher. Thank you. Eva. Present, teacher. Thank you. Marlon. Present, teacher. Present. Thank you. Moses. Present, teacher. Thank you. Sandra Asensio. Present. Thank you. Sandra Coreas. Present. Thank you. Yasmin. Present. And Walter. Present. Thank you. Okay, my friend. So, see you tomorrow at 8, okay? Okay. Okay. Good night. Good night. Good night. Good night. Night. Buenas noches. Good night. Good night.